en sesión. Come on. Why am I the one who always gets the sword in my stick? Yo, who are you really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing door. What? All by yourself? I was wondering if you might recognize the girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered you. Freeze. I said freeze. La saga Resident Evil, una de las más destacadas de Capcom, creó un punto de inflexión con Resident Evil 4, ofreciendo una nueva jugabilidad en la serie. Años atrás, en la anterior generación, Resident Evil era una IP por la que Sony y Nintendo se disputaban su exclusividad, ganando Sony a priori la batalla, pero perdiendo la primera guerra, pues la gran N se hizo con la exclusiva, editándose para GameCube nuevos capítulos y revisiones de ciertas entregas, entre ellas Resident Evil 4, la última entrega realizada para GameCube y el inicio del nuevo camino multiplataforma para la serie. Sorprendiendo con su calidad y sobre todo por su jugabilidad, Resident Evil 4 se convirtió por méritos propios en el más vendido de la serie y el mejor valorado. Primero ofrecido en dos discos para GameCube y meses después adaptado perfectamente a PlayStation 2, fue en la consola de Sony cuando se multiplicaron las ventas y por fin se recuperaba, solo para Sony, la apreciada IP, aunque esta exclusividad se rompería con Resident Evil 5. Sin entrar a analizar el juego como tal, sí que indicaremos que en esta actualización no se han añadido los trofeos que tanto nos gusta conseguir a los jugones, ni tampoco extra alguno. Digamos que la actualización viene pelada, sin envoltorio alguno, y eso, aunque sea un juegazo, puede echar atrás a más de uno.